bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeer. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. Qué rico que pueden acompañarme en el día de hoy. Quiero compartir con ustedes cómo voy a decorar la sala y también la entrada. Y también quiero compartirles cómo pueden hacer arreglos florales navideños bonitos, sencillos, elegantes y económicos. Así que quédate viendo el video. Si eres nuevo, te doy una cordial bienvenida. Si eres ya parte del canal, gracias por estar aquí nuevamente. Así que vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar por decorar la mesita que está aquí junto al sofá. Entonces, quiero poner un arreglo floral bien bonito. Yo les voy a ir diciendo las ramas que yo tengo ya viejitas. Mira, estas las compré en una tienda china. Son unas hojitas de color blanco. Pagué como unos $3 el año pasado. Yo estas se las puse al árbol de Navidad. Por eso es bueno invertir en cositas así, de color blanco, oro y color plateado, color crema, colores así como neutros, porque así puedes usarlas para todos los años. Ya nomás compras el color que tú quieres decorar, pero ya te sirven para todos los años. Estas otras son como unas espiguitas, también las usé el año pasado en la parte de arriba del árbol. Estas son las únicas que yo compré este año, que las compré en una tienda china de Navidad aquí en Miami. Pagué $3.99 por cada una. Es una frutica nevada, lo más de linda. Estas otras son unas fruticas de la tienda del Dollar Tree, pero como son brillantes, tiran muchísimo brillo. Así que trata de echarle un poquitico como de laca del pelo, para que no se te tire eso por toda la casa, porque sí se hace mucha basurita con eso. Y estas también vienen con una hojita como verde clarito, y no me gusta, como que no se ven muy naturales, así que yo siempre se las remuevo. Mira qué bello va quedando. Por el frente le voy a poner estas dos. Estas también las compré el año pasado, costaron como $2.99 creo, ahí en ese mismo lugar. Pero como esto aquí tiene verde y no quiero que se vea, entonces le voy a poner una acá y la otra acá al otro lado. Mira qué lindo quedan estos arreglos. Entonces este lo quiero para este lado. Y aquí al frente del jarrón pondré este venado, que lo compré en Target por $8. Aquí para el lado del sofá voy a dejar esos mismos cojines que siempre he tenido. Los únicos que quité fueron los azules. Solo pondré este rojo en la mitad que dice Be Merry. Este lo compré ya hace tiempo. Y en uno de los brazos del sofá pondré esta cobijita, que esta es de TJ Maxx. Esta pagué como $10 por ella, o 12 creo, como en mitad de año lo tenían en especial en verano. Y mira, por este lado es bien calientita, toda así como de una peluchito bien rico. Para esta otra idea vamos a usar un trineo. Este es de Target, pagué $5 creo, o 3, ya hace tiempo. Entonces voy a usar ramitas secas. Estas las compré después de que pasó la temporada navideña. Las compré como a $1 creo, y valen como $6. Casi toda la mayoría de lo que tengo yo trato de comprarlo en especial cuando se acaba la temporada, o tiene que estar en especial porque a veces es muy caro. Mira, yo simplemente le enterré todas las ramitas en la parte de atrás y ahora quiero tapar en la parte de acá abajo la espumita con estas ramas.
Tú lo puedes hacer antes, pero yo quería ver bien dónde iba a quedar. Y ahora sí le voy a poner entonces la Nochebuena. Solo le voy a poner dos de ellas. Mira, ya va tomando un poquito de forma. Yo en realidad quiero que se vea también por el otro lado bonito, porque como es para la mesa del centro de sala, entonces le voy a poner aquí esto. Y con estas ramitas verdes es fácil tapar todo. Estas son de la tienda del Dollar Tree. Ahí tú ya le pones de todo lo que sea y eso se te va a ver bien lindo. También le voy a poner unas esferitas en los espacios que se ven por acá como vacíos. Mira cómo quedó de linda. Le puse ramitas y cositas así por todos los lados para que se viera bonita. Entonces la quiero poner a este lado de la mesa. Para el lado izquierdo de acá de la mesa pondré esta bandeja redonda. Esta la hicimos aquí en el canal y ustedes me han preguntado mucho por este metal. Este lo compré por Amazon. De todas maneras, en el video donde hicimos eso, yo les dejé ahí abajo el enlace directo. Yo les dejo el video por acá también. Sobre la bandeja pondré este venado. Este lo compré el año pasado en Christmas Palace, pero traía un moñito de color plateado y este año solamente le cambié, le puse una bufanda con una cinta de cuadritos. Ahí mismo sobre la bandeja pondré este candelabro, es de Bath & Body Works. Me lo regalaron hace tiempo, pero me encanta porque tiene un arbolito por este lado y por acá tiene un trineo y a Santa Claus. Entonces le voy a poner su velita de color rojo ahí. A un ladito también en la bandeja quiero poner este anuncio que dice Love, amor, y me encanta porque eso es lo que tenemos que regalar en esta Navidad. Mucho amor y tiempo a otras personas y a la familia. Ahora, aquí en la parte de la entrada, en el espejo, voy a poner una corona. Esta la hice ahorita, pero no se las grabé porque pues es muy fácil de hacerla. Esta es solamente ponerle unas esferitas a un lado y unas piñitas acá al otro lado y el moño y listo. Aquí en la mesa para uno de los lados pondré este tronco. Y entonces ahora vamos a hacer el otro florero. Este es un búcaro o florero que lo compré de segunda, como $2, pero hace muchísimo tiempo, es súper grueso. Voy a llenarlo un poco con esferas, pero de color rojo y plateado nomás. Ahí dentro del jarrón voy a poner este set de ramas, venían juntas. Estas no tienen nada y estas tienen unas fruticas. El que no tiene nada alumbra, mira qué bello. Este yo no sé dónde lo compré, hace muchísimos años, incluso está un poquito dañado, entonces quiero ponerlo acá atrás que no se vaya a ver mucho el cable. Y las otras como más para adelante. Estas otras son de algodón, estas las compré en la tienda del Dollar Tree. Y para rellenarlo un poquito, estas también son del Dollar Tree. Mira qué lindo va quedando. Entonces le voy a poner una cinta parecida a todo lo que yo tengo aquí decorado con esto. Pero no le quiero hacer moño. Solo se la voy a dejar aquí a un ladito para que no tape tanto las esferas de adentro. Entonces en vez de moño le pondré una ramita y unas frutitas. Mira qué lindo quedó.
Entonces este lo voy a poner sobre el tronco. Para la mitad voy a usar esta cúpula o capote, creo que le dicen en algunas partes. Y este me encanta porque tú lo puedes poner lucecitas solamente y queda bello también, o alguna flor o algo. Pero yo compré un arbolito en la tienda de Target. Este me costó $5, traía una base pero se la quité y le puse luces. Entonces lo quiero meter acá así. Ahí en estas cúpulas queda cualquier cosa bella. Mira, muy linda y muy elegante. Yo les enseño todas las decoraciones de noche con todo prendido para que ustedes vean también. Y aquí a los lados de la cúpula pondré estas dos casitas. Una es de Target, pagué $5 el año pasado. Y esta otra la compré este año por $4.99, me parece que en Ross. Ahorita que yo fui a ver decoraciones, vi unas casitas a $4.99 y también vi otras en forma de iglesia a $8.99, muy lindas, y les puedes poner luz adentro. Y en este otro lado pondré otro tronquito con este otro candelabro. Este yo ya tengo tiempito con él, yo creo que ustedes me lo han visto en muchos videos, pero me encanta porque tiene aquí como las medidas. Puedes usar una vela ancha, una mediana y también de las delgaditas. Y solamente le puse así como para que se viera más de Navidad, le puse la ramita y la cinta. Pero entonces voy a usar una velita mediana. Esta es de color rojo y tiene aquí el cinturón o la correa de Santa Claus. Y esta yo tengo tiempo con ella, pero todos los años he visto que las venden en Ross. Como creo que valen como $5.99, me parece, o $4.99. Y para este rinconcito pondré este oso polar, que le puse solamente una bufanda y está sobre este tronco precioso. Yo se los enseñé en las compras de decoración que hice para Navidad. Mira qué lindo. Muchísimas gracias por haber visto el video. Coméntame cuál de las tres decoraciones que hicimos acá te gustó más. Y recuerda que voy a estar sacando el video de cómo voy a decorar la cocina para Navidad. Así es de que regálame un like, suscríbete si eres nuevo. Bendiciones para todos. Chao, nos vemos en el siguiente video.